Muy bien, muchas gracias. Telón rápido para recibir al técnico del Canario. En menos de una semana, dos victorias. Una internacional. Y ojo, a que ese equipo de Vallejo no es papel pintado, ¿eh? No está pintado al óleo. Y el otro ante la Universidad Católica. Toda la artillería a continuación. Cerrar un mal partido es abrirle el camino al rival. ¿Se puede cerrar un partido? Sí. En algunos casos se puede, pero no en otros. Lo que hay que evaluar es el riesgo a correr. Puede ser más arriesgado colgarse del travesaño que seguir atacando. Y también depende del rival. Lo que no se puede, no se debe, es resignarse totalmente a no atacar. Si el rival percibe que no queremos aumentar la cuenta sino defender lo logrado, se convertirá en una fiera y se irá con toda su furia al ataque. Eso significa agrandar al rival. Job tiene claro el tema. Viene Manta. Sí, pero le vamos a dar prioridad a Manta. Después le daremos prioridad a Vallejo y veremos cómo el desenvolvimiento de la semana y de acuerdo a eso veremos cómo iniciamos y qué es lo que vamos a hacer. Job esta historia la tiene clara. Para saber cerrar un partido hace falta un equipo afinado, como una sinfónica, que sepa dominar situaciones, todas o casi las que se presenten durante el juego. Un equipo que sepa a qué juega y cómo hacerlo, según las circunstancias. Y estamos ahí siendo protagonistas, que tanto el torneo anterior como el actual, que es el objetivo que tenemos, ¿no? No se puede hacer un gol y bajar el telón. Cerrar un partido, esto tiene una clave. El trabajo en el medio campo es la zona de contención en la que se desmoraliza al contrario. Intentar ese cierre de partido es un riesgo muy alto. Es una tarea de relojería con afinado toque y marca para no vivir de sorpresa en sorpresa.